Estas costas, bien conocidas por los indígenas y extranjeros, costas que antaño no tenían otro valor que el servir de refugio para los pescadores que en sus pequeñas barcas capturaban la sardina, la anchoa y el mero. Junto a estas costas, hoy transformadas por el hombre y convertidas en nuevos refugios en forma de hoteles, villas, edificios de apartamentos, roulots o tiendas de campaña, junto a estas bellísimas costas, bravías costas, donde aún crece el pino carrasco, retorcido por tramontanas y garbíes, y donde los humanos han decidido vivir unos junto a otros, existe una comarca de difícil parangón. Una comarca rodeada que soporta aún las lentas pero inexorables embestidas de los humanos. Sí, es la tierra del alcornoque, a donde llegaba un pequeño tren que ya no existe y que recorría para recoger el corcho y a algunos viajantes de comercio estas llanadas de Lampurdán. Son las Gabarras, una selva a un paso de la civilización, un lugar donde convive el alcornoque con la encina, el pino, el madroño, el torbisco, el romero y el brezo entre los vegetales, y con el jabalí, el conejo, la alondra, el piquituerto, el jilguero y la gaviota entre los animales. Este es nuestro árbol ya adulto. Puede tener entre 200 y 300 años. Un alcornoque vive fácilmente hasta 500 años. Es un árbol de tamaño medio en cuanto a su altura. No suele pasar de los 20 metros y se asemeja mucho a la encina, pero tanto las hojas, más anchas en el alcornoque, y la corteza, mucho más gruesa, la separan definitivamente. El tronco es grueso, especialmente en los ejemplares aislados y viejos. La copa es irregular, con ramas gruesas y erguidas. Es un árbol de hoja persistente. Estas hojas que vemos en detalle son algo ahovadas, duras al tacto, con el margen entero, con dientecitos poco profundos, de color verde lustroso por el haz y con un fieltro agrisado o blanquecino por el envés. Las hojas y las ramillas aparecen cubiertas de una borra blanquecina o ferruginosa. Las flores aparecen en ramos floríferos. Son amarillentas y las hay masculinas y femeninas. En septiembre, cuando ya todo se ha agostado, comienzan a madurar los frutos del árbol, las bellotas, que son parecidas a las de la encina, pero de sabor menos dulce. Tienen la cúpula formada por escamaciones más evidentes y abiertas. Esta es su característica más definida. La característica principal del alcornoque es la suberización de la corteza, de la que se obtiene el corcho. Esta corteza, o corcho, como vemos aquí, es lisa en los ejemplares jóvenes, pero adquiere pronto su típico aspecto grisáceo y agrietado, profundamente agrietado, de arriba a abajo. La corteza es gruesa y tiene un tacto especial, es blanda. En los alcornoques silvestres no sometidos a aprovechamiento, la primera corteza o bornizo
puede alcanzar 15 centímetros de espesor. La extracción del corcho es una operación especialmente compleja. Hay que saber hacerlo. Hay que saber elegir el mejor momento, aprovechando días de elevada humedad. Normalmente estas operaciones de saca se llevan a cabo a finales de primavera y principios de verano. Esta operación debe ser realizada por manos expertas, siguiendo una técnica especial que se transmite de padres a hijos. Hay que obtener superficies lo más grandes y amplias posibles. No debe desgarrarse la casca, ni que ésta se desprenda adherida al corcho, ya que el árbol sufriría graves daños y el corcho sería rechazado. La corteza que se pela por primera vez de un alcornoque se llama bornizo, palabra que ya hemos mencionado anteriormente. Tras la primera pela, al nuevo corcho se le llama segundero. Este es el más apreciado, así como los posteriores, por estar finamente agrietado y ser fibroso y lechoso. Tras la saca, el transporte. Las mulas y los hombres del campo descienden por trochas escondidas y agrestes a través de marañas a veces intransitables de jara, retama, brezos y madroños para llegar a las campas donde se apila y se selecciona la cosecha. Más tarde será transportada hasta las grandes industrias donde los corchos serán tratados, manipulados, triturados y convertidos en productos para cientos de usos diferentes. En estas laderas se pueden ver perfectamente las líneas de trasiego dibujadas por el ir y venir de acémilas y hombres durante años y años. Al descorchar, el árbol, desprotegido de la corteza, prácticamente desnudo, queda expuesto a las variaciones bruscas de temperatura, tanto a los fríos intensos como a la sequedad excesiva, a los vientos solanos o al fuego. Cuando se levanta un corcho, empieza a formarse inmediatamente otro nuevo. Es la casca, de color amarillo claro, pasando luego a anaranjado y rojizo oscuro hasta casi ennegrecer. La principal, pero no exclusiva, producción de los alcornoques sigue siendo la obtención de corchos de calidad, y a ello tienden los tratamientos clásicos del alcornocal. Se ha comprobado que los turnos cortos, 7 u 8 años, agotan rápidamente la vitalidad de los árboles, por lo que ya desde los tiempos más remotos, los turnos de extracción basculan entre los 9 y 12 años, según las localidades. De aquí, el dicho en Extremadura que relaciona al alcornoque con la vida de los humanos. 6 corchos ve un hombre en su vida. El hombre del campo, que suele llevarse bien con su entorno, ha utilizado el corcho para usos muy dispares. Aún hoy día existen por estos campos de Extremadura, pero también por Castilla, León, Andalucía y Santander, colmenares construidos a partir de la corteza de nuestro árbol. Son muy primitivos, pero muy útiles. Quizá no sirven para un aprovechamiento integral de la colmena, pero sí son inapreciables para labores auxiliares del colmenero, tan importantes como el enjambrazón y el transporte de enjambres.
Estas colmenas, o corchas, como son llamadas en Extremadura, son ligeras, resistentes y frescas en su interior, por lo que aún se mantienen y en algunos casos se continúan fabricando. En este tipo de colmenas, las abejas fabrican directamente los panales, a los que se les llama setas, que deben ser totalmente destruidos para la obtención de la miel. Por esto no tienen valor industrial actualmente, pero sí para el hombre del campo. Del campo, las grandes piezas de corcho llegan a las fábricas, donde comienzan a ser tratadas. Primero se taladran para obtener tapones, probablemente la principal utilización del corcho. Las piezas sobrantes, que vemos aquí en detalle, son introducidas en molinos que las trituran hasta convertirlas en diminutos gránulos de corcho. Estos gránulos, tras un tratamiento especial, vuelven a ser convertidos en piezas sólidas que mantienen las mismas o parecidas características del corcho primitivo. A partir de estos conglomerados se obtienen decenas de productos diferentes: suelos, paneles de decoración, paneles aislantes, revestimientos, piezas para motores y hasta tejidos, juntas, tapas y tapones. Pero probablemente sean los tapones para el embotellado de vinos y cavas la más importante utilización de la corteza de nuestro árbol, del alcornoque. El área de difusión del alcornoque ocupa la mitad occidental de la región mediterránea. Existen 2 millones de hectáreas de alcornoque en el mundo, un poco menos de la mitad de la mitad de la superficie de España, que se reparten entre Portugal, sur de Francia, España, Marruecos, Argelia, Túnez, Córcega y Cerdeña, Italia y Yugoslavia. En España, las 311.000 hectáreas dedicadas al alcornocal se reparten por el sur y el suroeste, por Extremadura, Sierra Morena y Montes de Toledo. En la cordillera central, en Gerona y Barcelona, y en Levante. Se puede decir que es un árbol que está presente en todas nuestras regiones de forma espontánea, faltando únicamente en Canarias. En España se obtiene el 22% de la producción mundial del corcho y exportamos el 70% de nuestras cosechas, lo cual reporta buenos beneficios, especialmente en zonas en las que otros tipos de árboles no medrarían lo suficiente. El corcho, ya lo sabemos, constituye el producto principal del aprovechamiento del alcornoque. Pero su fruto, el segundo producto del árbol, ha supuesto por sí mismo un estilo de tratamiento del alcornocal. Su utilización en montanera. Los frutos del alcornoque no maduran todos a un tiempo o a lo largo de un periodo corto de tiempo, sino que la maduración se va produciendo paulatinamente de septiembre a febrero, y en el final de la primavera o en el verano maduran las bellotas correspondientes a la floración otoñal, de manera que el alcornoque produce frutos a lo largo prácticamente de todo el año. El hombre, tradicionalmente, se ha aprovechado de esta característica, haciendo pastar sus ganados en las dehesas de alcornoques. Pero estos majestuosos alcornoques, que pueden llegar a producir media tonelada de bellotas y daban alimento a los animales y, por consiguiente, al hombre, ven cada vez más amenazada su existencia. El alcornocal queda reducido por los embates de la rentabilidad industrial. Y hoy día, estos bosques son reductos que merece la pena conocer.
El ciclo del alcornoque se cerraba produciendo siempre un beneficio. Pero hoy, el ganado casi no se cría en Montanera. Junto a ello, ha bajado la demanda de combustibles. Solo queda el corcho. Al menos que queden así. Thank you.